cada uno de ustedes a lo largo de estos años han superado desafíos, han aprendido lecciones y han crecido juntos. Es momento para celebrar todos esos logros y reconocer la importancia de la amistad que los ha llevado hasta aquí. Hoy, nuestros vestidos y trajes estarán impecables y nuestros corazones latirán al ritmo de la música. Disfrutemos de cada baile, cada risa, cada abrazo y cada canción, porque esta noche es única y especial. Quiero agradecer a todos los organizadores y voluntarios que han trabajado arduamente para hacer posible esta gran velada. Sin su dedicación y compromiso, este evento no sería posible. Gracias por hacer realidad este sueño. Recuerden que es un momento para celebrar, pero también para reflexionar sobre el camino recorrido y los sueños que están por cumplir. Cada uno de ustedes tiene un futuro brillante por delante. Y hoy nos despedimos como compañeros de clase para dar paso a nuevas aventuras. Así que disfruten de cada segundo de esta noche mágica. Rían, bailen, abracen a sus amigos y celebren su amistad. Estoy segura de que este prom de 11 será un recuerdo inolvidable en sus vidas. ¡Feliz prom! Esta noche está llena de magia, alegría y amor. Que sea el comienzo de un futuro lleno de éxito y felicidad y disfruten al máximo esta noche para que sea inolvidable. Honor dirigir estas palabras de parte de todo grado 11 para, pues, primero para grado décimo. Que, pues, muchísimas gracias por este prom, porque se nota el esfuerzo que le pusieron desde su primera tienda escolar que hicieron en noveno. Muchísimas gracias por todo, en serio, va a ser un prom inolvidable para nosotros. No ha empezado todavía, pero ya se tiene el sentimiento de que va a ser algo muy bueno. Muchísimas gracias. Y, por otro lado, estas palabras van dirigidas, pues, a mi curso, a 11. Pues que primero le queremos dar gracias a Fabián Cao y a los Meritorres, pues porque fueron nuestros directores de curso, por ayudarnos en muchas cosas, por estar ahí para nosotros y, pues, todo eso. Y también, pues, desde todos los que llevamos desde párvulos hasta los que llegaron en grado décimo, muchísimas gracias al colegio por habernos aceptado y habernos hecho mejores personas con valores que nos van a ser muy útiles para la vida. Y, pues, no fue fácil para muchos llegar hasta acá, pero lo logramos. Estamos aquí, nos vamos a graduar y, pues, sabemos que seremos la mejor promoción en graduarse y que dejamos una huella muy grande en el colegio. Por fin nos graduamos. El ganador es Carlos Moreno.
Juliana Aguilar, Anita León, Natalia Buca, Sara Díaz, Pablo León, Paula Tobar, Diana Andrés, Sara. Buenas noches, muchachos. El día de hoy estamos aquí para celebrar su prom. Fue una promesa iniciando el año cuando me dijeron que iba a ser el director del grupo de décimo que debía organizar su prom. Con mucho cariño, con mucho esmero, lo organicemos. Espero que el día de hoy lo disfruten, la pasen rico y que tengan su última fiesta con sus compañeros. También quiero darles este mensaje a cada uno de ustedes. Recuerden hacer todo por amor, por ese lema que tenemos en nuestro colegio. Ese todo por amor debe ser traducido en la construcción de una buena sociedad. Recuerden que su colegio siempre va a tener las puertas abiertas para ustedes, que todo lo que hicimos durante este año fue para formarlos como personas de bien que le aporten a esta sociedad. Dios los bendiga, disfruten la fiesta y estamos hablando. Bueno, y aplauso fuerte para el rey y la reina de la fiesta. Así que vamos a salir todos al centro de la pista. Vamos a acompañarlos a ellos dos. Así que oficialmente estamos en esa primera tanda, música crossover, no les agradece así. Vale. Hola,
niños, ¿cómo están? Bueno, yo primero que todo les quiero dar las gracias por haber compartido con ustedes en estos últimos años. En verdad los aprecio mucho, que todo lo que se propongan y todas las metas que tengan las puedan alcanzar y las puedan lograr, que todos sus sueños los lleguen a cumplir y que todo lo que tengan en mente lo propongan y lo logren. Saben que acá tienen una familia en el colegio y siempre estarán para apoyarlos. Bueno, el PROM 2023 se siente con muchas cosas nuevas, que vienen con muchos retos, y se siente demasiado chévere poder saber que uno se graduó con la gente con la que creció. ¿Qué les deseas a tus compañeros en este nuevo camino? Les deseo a mis compañeros que tengan una muy buena carrera universitaria, que les vaya muy bien en el futuro y que nos vemos mucho más adelante. ¿Qué le agradeces a los profesores? Yo le agradezco a los profesores tanto tiempo de educación y tantas enseñanzas que me dieron. ¿Qué sientes de graduarte del PROM 2023? Graduarme del PROM 23 se siente nostálgico, pero como un logro más. Les deseo a mis compañeros éxito, les deseo salud, les deseo mucho amor en sus vidas. ¿Qué le agradeces a tus profesores? A mis profesores les agradezco todo lo que me enseñaron a ser mejor persona y a dar lo mejor de mí. ¿Qué le agradeces al colegio? Al colegio le agradezco el haberme aceptado, sabiendo que no fue fácil, y haberme dado la oportunidad de ser colvista. ¿Y qué es lo que te llevas de este curso? De este curso yo me llevo alegrías, me llevo risas y me llevo muchos recuerdos. ¿Qué se siente graduarse el PROM 2023? Se siente graduarse pues en el PROM 2023. La verdad siento mucha felicidad, mucha alegría, después de muchos esfuerzos, después de muchos años, como el graduarse y ya, y más con las personas que más quieres, es bastante especial. Okay. ¿Qué le deseas a tus compañeros en su nuevo camino? Les deseo muchos éxitos, muchos logros, que salgan adelante y que cumplan todos sus sueños. ¿Compañeros? Les deseo a mis compañeros que realmente les vaya muy bien. Yo sé que la mayoría son gente que vale mucho la pena y que va a lograr muchas cosas muy buenas. Entonces, pues, solo les puedo desear éxitos. Okay. ¿Qué le agradeces a tus profesores? A mis profesores les agradezco la paciencia y el amor con la que nos han enseñado. Entonces, o sea, a mí me ha parecido que hemos tenido muy, muy buenos profesores, entonces agradezco mucho eso. Okay. ¿Qué le agradeces al colegio? Al colegio le agradezco haberme recibido, ser mi segunda casa, porque yo llevo desde kinder en el colegio. Entonces le agradezco pues haberme tenido tanto tiempo y ser como una casa para mí. ¿Qué se siente graduarse del PROM 2023? Pues chévere, ya
menos mal me gradué, cerrar una etapa del colegio y por fin ya irse y pasar a la universidad. Pues yo les deseo a mis compañeros mucha suerte, que les vaya muy bien, que sean muy millonarios y ya. Ok, ¿qué le agradeces a tus profesores? Les agradezco por pues aguantarme y ayudarme en las clases y ya. ¿Qué le agradeces al colegio? Pues le agradezco por haberme aceptado, por haberme ayudado en un proceso y pues todo lo que ha pasado. ¿Qué es lo que te llevas de este curso? Ah, pues muchas alegrías, mucha felicidad. Me llevo muchas alegrías, mucha felicidad, buenos recuerdos con todos y pues ya. ¿Qué se siente graduarse de este PROM 2023? Graduarse del PROM 2023 fue muy bonito porque fue una comunidad la cual siempre fueron comunicativos, siempre fuimos muy unidos y al fin y al cabo nos brindamos muy buenas anécdotas entre todos. ¿Qué les decías a tus compañeros en este nuevo camino? No, las mejores, chulo arriba para todos, que pues exploten sus cualidades, sus dotes y que no se duerman en la vida, que sean despierticos y que no sean asolapados. ¿Qué le agradeces a tus profesores? Acuérdate que me respondes con la pregunta. Agradecerle a mis profesores, la verdad, la educación que nos inculcaron, cómo tratar la vida y cómo tratar a la gente externa. También el cómo vamos a enfrentar al mundo y otras cualidades y habilidades que pues aprendimos a lo largo de los años. ¿Qué se siente graduarse del PROM 2023? Graduarse del PROM 2023 se siente como una mezcla de emociones, entre nostalgia, alegría, muchísimo amor por todo lo que hemos vivido. Okay. ¿Qué le deseas a tus compañeros en su nuevo camino? Les deseo a mis compañeros éxitos en todo lo que hagan, que los quiero muchísimo, que logren cada cosa que se propongan. ¿Qué le agradeces a tus profesores? Le agradezco a mis profesores todo lo que me enseñaron. Me enseñaron a ser persona, a ser disciplinada, a estudiar y a ser cada día mejor. ¿Qué le agradeces al colegio? Al colegio le agradezco soportarme de 16 años, estar para mí siempre que lo necesité, darme todos los momentos vividos maravillosos, darme alegrías cada vez que lo necesitaba. ¿Qué se siente graduarse del PROM 2023? Uy, se siente un alivio tan grande, o sea, porque no ha sido tan fácil para todos, todo el proceso que hemos tenido no ha sido tan fácil, pero pues se siente como un alivio y como una sensación como de que ya, como que lo logramos todos. ¿Qué les deseas a tus compañeros en este nuevo camino? Les deseo que les vaya bien, que todo lo que quieran hacer, que éxitos. ¿Qué le agradeces a tus profesores? Le agradezco a mis profesores todos esos regaños que nos dieron, todas esas veces que nos hicieron perder descanso por andarnos regañando por todo eso. Muchas gracias. ¿Qué le agradeces al colegio? Le agradezco la oportunidad de haberme aceptado y estar acá con, pues, poderme haber graduado. Gracias. ¿Qué se siente graduarse de este PROM 2023? ¿Qué se siente graduarse? No, pues felicidad. Pues ya terminé una etapa de mi vida muy importante, como es el colegio, y pues inicié una nueva etapa que es de la universidad. ¿Qué le deseas a tus compañeros en este nuevo camino? Bueno, les deseo muchos éxitos y pues que siempre sean unidos y que los adquiero y que siempre les deseo lo mejor. ¿Qué le agradeces a tus profesores? Bueno, les agradezco a los profesores que la paciencia que siempre tuvieron Dale, síguelo ahí. Al... ¿Repite eso o otra vez? Okay. Dale.
Les agradezco a los profesores del colegio pues, la paciencia que nos tuvieron y pues por educarnos como las personas que somos hoy. Espero que puedan cumplir todas sus metas y que alcancen todos sus sueños. Hola, que todos lo que quieran conseguir se cumpla y que les vaya muy bien. Les deseamos lo mejor en sus estudios y en su universidad. También que exploren el mundo y descubran nuevas cosas. Y no se les olvide dónde vienen y de lo especiales que son para el colegio. Oye, no, pues que les vaya muy bien la buena. Que ahí conozcan hartas cosas, que se coman el mundo, que la pasen una chimba. No, pues que les vaya muy bien en sus proyectos, en lo que decidan hacer y pues en todas las cosas que quieran progresar y hacer. Y pues saben que el colegio siempre va a estar para ustedes y pues sí, que les vaya muy bien en todo. Compañeros de 11, les deseo muchos éxitos. Muchas gracias por todo y por todo lo que nos dieron alrededor de pues, los años de educación y todo. Gracias por todo su proceso, en serio que les vaya muy bien en su universidad o en todo lo que vayan a hacer, en el camino que tomen y pues éxitos. Bueno, compañeros de 11, nada, pues les queremos agradecer por tantos años de amistad, pues que les vaya bien en todas sus carreras, lo que vayan a hacer con su vida, y nada, pues los mejores deseos para que tengan una vida feliz. Bueno, compañeros de 11, pues muchas gracias por todo, pues les deseamos lo mejor en lo que vayan a hacer, en su universidad, en lo que desean hacer, pues muchísimas gracias por todos los momentos, pues por todo, gracias. Bueno, compañeros de 11, muchas gracias por todo lo que nos han ayudado a lo largo de estos años. Éxitos en sus carreras, que les vaya muy bien a lo largo de la vida y nada, felicitaciones. Prom 2023. Bueno, o sea, realmente es una fiesta de despedida para nosotros, para grado 11 y no solamente para nosotros, sino para décimo, para los profesores y en general toda nuestra comunidad de colegio. Realmente es una gran oportunidad finalmente, pues ya terminando año para compartir, para generar buenos momentos de alegría, de diversión y que finalmente podamos recordar aquellos momentos, como por ejemplo este, que finalmente nos van a marcar en la vida, en el corazón. Ok, ¿y qué les decías a tus compañeros en este nuevo camino? Sí, bueno, realmente a mis compañeros de 11 únicamente les deseo éxitos en su vida, independientemente de lo que quieran hacer en su futuro laboral o académico. De igual manera, pues son mis compañeros, son personas que yo he estado compartiendo con ellos por más de 13 años en la misma institución. Así que realmente es de alegría y de profunda alegría saber que finalmente nosotros vamos a iniciar un nuevo camino que precisamente estará lleno de éxitos, de alegrías y de nuevas experiencias que vamos a vivir.
Ok, ¿y qué le desea, qué le agradeces a tus profesores? A mis profesores les agradezco muchísimo porque ellos me formaron como persona. Mis ideales, mis valores, incluso la sabiduría y el conocimiento que me llevo precisamente para emprender en mi futuro, se lo debo gracias a ellos y más que todo, no únicamente por ser profesores que me enseñen cosas, sino también por ser personas, por ser aquellas personas que me brindaron varias cosas, una calidad de vida muy bonita y cosas que realmente voy a recordar. Okay. Graduarse del prom 2023. Se siente lo que siento al momento de graduarme del prom 2023 es que feliz porque logré cumplir un sueño, graduarme del colegio en el cual estuve 11 años. Okay. ¿Qué le deseas a tus compañeros en este nuevo camino? Lo que le decía a mis compañeros en este nuevo camino es que sigan sus sueños y que cumplan todos sus sueños y logren tener muchos éxitos. Okay. ¿Qué le agradeces a tus profesores? Le agradezco a los profesores todos esos temas que me enseñaron, los regaños, las desilusiones que me hicieron y sobre todo la paciencia que me tuvieron durante todo este transcurso. Okay. ¿Qué le agradeces al colegio? Le agradezco al colegio poderme enseñar muchas cosas, poderme enseñar valores y formarme en mi segunda familia, mi segundo hogar, para así tener muchos más valores y saber cómo enfrentar la vida. Okay. ¿Cómo la estás pasando en este evento? Bien, me pareció muy interesante este evento, ya que pues no nos lo esperábamos y es un gran evento que nos ayuda como a socializar con más gente. Okay. ¿Qué se siente graduarse del prom 2023? Graduarse del prom 2023 es felicidad para mí, porque a lo largo de estos 12 años en el colegio he tenido muchas experiencias con ellos. Okay. ¿Qué le deseas a tus compañeros en este nuevo camino? Yo les deseo a ellos mucha felicidad, mucha bondad y muchos consejos para que durante toda su carrera universitaria la pasen muy bien. ¿Qué les agradeces a tus profesores? Yo les agradezco a mis profesores que siempre fueron gentiles conmigo, solidarios y siempre me aportaron buenas enseñanzas en mi camino como estudiante. ¿Qué le agradeces al colegio? Le agradezco todo por cómo me ha educado y todos los valores que me ha enseñado. Okay.
¿qué se siente graduarse de este prom 2023? Bueno, graduarme de este prom se siente mucha alegría ya de haber disfrutado todos estos años en el Maximiliano Kolbe con mis compañeros y profesores. Ok. ¿Qué les deseas a tus compañeros en su nuevo camino? Yo les deseo a todos mis compañeros que tengan una buena decisión para salir adelante y siempre decidir la mejor carrera. Ok. ¿Qué le agradeces a tus profesores? Yo le agradezco a mis profesores toda la enseñanza que me dejaron, los valores que me inculcaron y por eso soy quien soy ahora. ¿Qué le agradeces al colegio? Al colegio le agradezco porque me abrió las puertas, ya que no fue fácil, pero pues aquí estamos. Ok, ¿y cómo la estás pasando en este evento? ¿Qué te pareció? No, este evento la sacó el estadio, mejor dicho, una raquera. ¿Qué te parece este prom 2023? Me parece este prom muy bueno, diferente a los otros. Este año es muy especial, la verdad. Se comparte, se vive muy bueno, está muy bien este prom. ¿Qué le agradeces a tus profesores? Le agradezco a mis profesores que me inculcaron esa cultura, ese valor y esa enseñanza que brinda tanto ellos como el colegio y pues por el tiempo de ellos que nos brindan. Ok, ¿y qué consejo le das a tus compañeros que arrancan como un nuevo camino? No, pues enfocados, yo aconsejo a mis compañeros que sean muy enfocados, que echen para adelante y enfocados principalmente en todo lo que se propongan. Ok, ¿qué te ha parecido este evento? Este evento, muy bueno, la decoración muy bonita, el lugar espectacular, la organización, todo el set, todas las personas que lo organizan, muy bien, la verdad. Ok, ¿qué se siente graduarse de PROM 2023? Uy, graduarme de PROM 2023, la verdad, ha sido una locura. Por mi parte, llevo ya 10 años en el colegio y la verdad han sido los años más difíciles, más locos y más bonitos que he tenido. ¿Qué le deseas a tus compañeros en este nuevo camino? Pues la verdad, o sea, siempre he pensado que nosotros somos parte de este camino y que todos debemos como seguir adelante, que no nos vayamos como a rendir sobre nuestros sueños, nuestras cosas que esperamos y pues solo espero que les vaya muy bien. ¿Qué le agradeces a tus profesores? Les agradezco la paciencia. Les agradezco a mis profesores todo lo que han hecho por mí, de aconsejarme, tenerme paciencia, ayudarme con mis problemas personales. No solo los profesores, también la enfermera, la psicóloga, Reinita, todos han sido parte importante de ello. ¿Y qué le agradeces al colegio? Le agradezco al colegio todo. La verdad, desde que estoy muy pequeña, aprendí cómo a valorar las cosas que tengo, a valorar a las personas que conozco y que también a recordar las cosas bonitas que me enseñaron.